No abandonamos los municipios y uno, sin duda alguna, muy importante, el polo económico más próspero que tiene el estado de Michoacán es el municipio de Uruapan. Y le agradezco al presidente municipal Ignacio Campos que tenga la confianza de tomarnos la llamada. Gracias, señor presidente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan José? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos a la orden y un saludo a todos sus radioescuchas. Señor presidente, ¿cómo han ido estas semanas desde tu toma de posesión? ¿En qué condiciones iniciaste tu gestión y cómo vas hasta ahora? Bueno, pues es claro que lamentablemente encontramos la administración caída, pero que estamos trabajando fuertemente. Hemos realizado algunas acciones que no se requieren recursos, pero estamos muy contentos y con el ánimo de sacar adelante el municipio de Uruapan. Decirte que el día de ayer aprobamos un paquete de 14 acciones de obra pública en el Cabildo con un monto de 70 millones de pesos. Afortunadamente tenemos una buena coordinación con el gobierno del estado, con nuestro gobernador, con la federación, y bueno, logramos este paquete de obras que tiene que ver con recursos del FAIS y tiene que ver con recursos propios de la administración y también con la suma de voluntades de empresarios de Uruapan. Vamos a poder realizar estas 14 acciones que son en beneficio de 4 comunidades, de 9 colonias y sobre todo el bulevar industrial, que es el principal de Morelia hacia Uruapan, que vamos a rehabilitar con concreto hidráulico, Juan José. Ah, ok. Entonces, ¿todo el bulevar industrial va con concreto hidráulico? Efectivamente, Juan José, lo que es a partir de Home Depot, donde termina el puente, sí, hasta lo que es Plaza Ágora, la, ajá, vamos a rehabilitar con concreto hidráulico y vamos a terminar de lleno con el problema este de los baches que se venían generando y con las inundaciones en esta zona tan importante que es la entrada a nuestro municipio. Sin duda alguna que será una obra trascendente, que traerá, como toda obra vial que se realiza, algunos inconvenientes para las personas que circulen por esta vía, y pues esperamos que tengan la paciencia porque el beneficio será mayor. Ahora, Nacho, ¿qué otra obra destacada existe en este paquete de 14 que se aprobó? Bueno, como te comentaba, son 4 acciones en las comunidades, en lo que es Corupo, San Lorenzo, Aguan y Nuevo Cirosto. Entonces, también en 9 colonias, son obras no tan de gran magnitud, pero sí solucionan el problema en las colonias que se ha venido generando también con el tema de las inundaciones. Y estamos preparando lo que será el paquete de obras 2022, ya con acciones más específicas para poder darle movilidad a nuestra ciudad. Tenemos un problema muy grande en este sentido de movilidad y bueno, también al parecer ya SCOP, el estado, nos aprobó una obra por 37 millones de pesos, que es la entrada a la avenida San Francisco, la que lleva al hospital regional, que es un cuello de botella que se genera día con día y sobre todo como es el acceso al hospital regional, muchas veces ocasiona muchos problemas para las ambulancias que llevan a los pacientes ahí al hospital. Será una obra de gran impacto y también estamos trabajando para ver si podemos lograr a través de la federación una obra de un puente a desnivel, lo que sería ahí en la calzada La Fuente, para poder tener acceso de la zona oriente a la zona poniente, debido a que Uruapan cuenta con un problema muy grave que nos tiene dividido el aeropuerto que tenemos en la ciudad y yo creo que vamos a trabajar en ese sentido, pero también vamos a hacer acciones en diversas colonias para poder darles un mejor nivel de vida a las y los ciudadanos. Ahora, y dentro de lo que son las obras que más agradecen los ciudadanos, y digo que más agradecen porque lo viven día con día, señor presidente, lo que se refiere a muchas colonias que necesitan servicio de agua potable, colonias que necesitan que se les ayude a pavimentar su calle, colonias que requieren de servicios de electrificación, también este tipo de obras muy sentidas porque, insisto, son muy cercanas, ¿se estarán tomando en cuenta? Efectivamente, Juan José, todas las obras que vamos a realizar las estamos elaborando de manera integral, es decir, que vayan con lo que es el drenaje, el alcantarillado, el alumbrado público, vamos a generar
un proyecto para poder rehabilitar todas las luminarias del municipio de Uruapan. Contamos con cerca de 20.000 luminarias. Esperamos próximamente ya tener un primer paquete de 7.000 luminarias que vamos a poder instalar, sobre todo en los focos rojos también. El tema del alumbrado público tiene que ver con una política transversal en el tema de seguridad. Uruapan, y tú lo sabes perfectamente, hemos pasado por situaciones muy complejas en el tema de seguridad, pero vamos a aplicar para que vayan encaminadas también a la proximidad. Vamos a tener equipamiento próximamente, vamos a estar ya entregando un primer paquete de patrullas, de motos, para poder dar un mejor servicio. Y también decirte que estamos trabajando en el tema de la profesionalización de la policía de manera conjunta con el secretario de Seguridad Pública del Estado, donde se está realizando ya algunos cursos de capacitación en el tema de la proximidad. La ciudadanía tiene mucha desconfianza de la policía, pero tenemos que retornar esa confianza y tenemos que tener a nuestros elementos capacitados para poder dar un mejor servicio. Estamos trabajando fuertemente y yo creo que en ese sentido pues la gente también lo está notando este cambio de la transformación al bien en nuestro municipio, Juan José. La pregunta era precisamente con lo que quería cerrar, con el tema de seguridad, porque, insisto, siendo un polo de desarrollo económico tan importante Uruapan, duda alguna que requiere de una respuesta en materia de seguridad acorde con las necesidades de la población, y qué bueno que se está trabajando y ojalá que se pueda reforzar, porque la cosa no está fácil, Nacho. No, no está fácil, Juan José, pero estamos sumando esfuerzos. El gobernador anunció el programa de Fortapaz, un programa que viene con más de 800 millones de pesos para todos los municipios en nuestro estado. Va a ser una bolsa concursable. Nosotros estamos preparando nuestros proyectos, pero sobre todo que se vea reflejado realmente en dar resultados en el tema de seguridad. Yo estoy de manera constante cada 8 días en la mesa de seguridad, analizando la estrategia, viendo las estadísticas, y se ha venido avanzando, Juan José. Es un tema delicado, es un tema que a la sociedad le preocupa mucho, pero decirles que vamos a estar a la altura de las circunstancias y que ellos mismos van a ir viendo cómo se está modificando, cómo se están dando resultados, y decirte que en algunos eventos que hemos tenido, afortunadamente hemos tenido saldo blanco, hemos empezado a reactivar las actividades económicas en el municipio, sin bajar la guardia en el tema de la pandemia. Tuvimos el Festival de Vela, 100% de ocupación hotelera, una gran derrama económica, y bueno, también los comerciantes están contentos por este tipo de actividades, y bueno, creo que en ese sentido, pues vamos a seguir de la mano con las y los ciudadanos. Perfecto, Ignacio Campos, presidente municipal de Uruapan, te agradezco mucho la confianza en tomar esta comunicación y espero que sigamos hablando de cómo se va a desarrollar y se podrá avanzar en esta administración en Uruapan. Te agradezco más yo, Juan José, y sí, efectivamente, yo quiero tener esta comunicación porque por medio de ti la gente se entera. E igualmente también cuando no tengamos resultados es importante dar la cara. Y bueno, yo estoy abierto a la comunicación, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos a la orden. Gracias, Nacho.